Dale un año más. Give it another year. Dale otro año. Give it another year. Quiero empezar esta mañana poniendo un fundamento. I want to start this morning by placing a foundation. Y yo creo que es tan importante escuchar el fundamento que el mensaje que hoy se va a transmitir. And I think it's important to put down the foundation as much as it is to listen to the message. La palabra de Dios, the word of God, nos habla y nos dice que Dios no hace acepción de personas. Speaks and tells us that God does not make exception of people. Pero sí escoge unos, but he does choose some, para hacer trabajos, to do certain works, y ejecutar su obra en la tierra, and execute his works on earth. Porque él no va a torcerle el brazo a nadie para que lo haga. Because he's not going to twist anyone's arm to do it. Y a los que él escoge, and those who he chooses, es el remanente, those are the remnant, que dispuso en su corazón para que Dios los usara, who disposed from their heart for God to use them. Entonces, cuando empezamos esta mañana a mirar esto, so when we begin to look at this this morning, quiero considerar varias cosas. I want to consider many things. Por ejemplo, for example, en Isaías capítulo 13, verso 3, Isaiah 13, 3, hay una palabra que el profeta nos da. There's a word that the prophet gives us. Que es una palabra bastante poderosa que debemos de entenderla. It's a powerful word that we must understand. Y dice de la siguiente manera en mi versión. In my version it says the following. Yo he dado órdenes a mis consagrados. También he llamado a mis guerreros. A los que se regocijan de mi gloria, escuche, para ejecutar mi ira. Esa es una profecía bastante poderosa. That's a very powerful prophecy. Y dice la Biblia, and the Bible says, a través del profeta, through the prophet, que él, that he ha llamado, has called, a sus consagrados, his consecrated ones, a los que se han santificado, those who have sanctified themselves, y aquellos que estuvieron dispuestos a pelear, and those who were willing to fight. ¿Para qué? For what? Para ejecutar sus órdenes. To execute his commands. Escuche esto. Listen. No todos ejecutan las órdenes del Padre. Not everyone executes the works of the Lord. Tienes que ser un consagrado. You need to be consecrated. Y la consagración es voluntaria. And consecration is voluntary. En otras palabras, in other words, Dios escoge a los que voluntariamente se consagran. God chooses those who voluntarily consecrate themselves. Y a los que voluntariamente están dispuestos a pelear por su bendición. And those who voluntarily fight, are willing to fight for their blessing. Él no escoge a los cristianos. He doesn't choose the Christians. Sino aquellos que se hacen aprobados. But those who approve themselves. Para que el Padre los use para ejecutar en la tierra su asignación. So that the Father can use them to execute his works on earth. Ahora, cuando vemos la palabra consagración, when we see the word consecration, o consagrados, or consecrated, debemos entender esta palabra. We have to understand this word. Amén. Escúchame bien porque el fundamento es importante. Listen very carefully, the foundation is important. La palabra consagración, the word consecration, no es la palabra que nos han enseñado a nosotros que debemos de seguir un montón de reglas. It's not the word that has been taught to us where we follow many rules. La palabra consagración, the word consecration, hermano, es simplemente ser apartado o separado para Dios. It simply means to be separated, okay, or isolated for the Lord. Eso es fácil. That's easy. Okay. Es ser apartado o separado para Dios. It's to be separated for the Lord. Ahora la pregunta sería, ¿para qué? So the question is, for what? ¿O con qué propósito me voy a separar o apartar para Dios? Or with what purpose should I separate or isolate myself for the Lord? Entonces lo que está diciendo es que el consagrado, what it's saying is that the consecrated one, voluntariamente se ha apartado para ser propiedad privada de Dios. Is that the consecrated one has voluntarily been separated to become property of God. Es por eso que hay gente en la iglesia consagrada y gente no consagrada y no se entienden entre ellos mismos. This is why the church has consecrated people and non-consecrated, which is why they don't align. Porque uno es fácil y normal ver una película con escenas tremendas mientras el otro prefiere no verlas porque se ha consagrado. Because then there are those who are willing to watch movies who has indecent
context, while there's others who have consecrated, un ejemplo, choose not yo to. No fui a su casa anoche, es un ejemplo. For example, I didn't go to your home, but this is an example. Entonces, cuando empezamos a ver, oiga, el poder del consagrado. When we begin to see the power of the consecrated one. Estamos viendo algo bastante poderoso. We see something very powerful. Porque Dios, amado hermano, because God no pide a un hombre o una mujer que se consagre, does not ask a man or a woman to consecrate, si no le ha entregado primero una asignación poderosa en la tierra. If he hasn't first gave him a powerful assignment on earth. No a cualquiera Dios le da la unción y la asignación para abrir los cielos. God doesn't give an anointing just to anyone to open up the heavens. Para sanar a enfermos. To heal the sick. Para echar fuera demonios. To cast out demons. Esta asignación es para gente que entiende que tienen que vivir un estilo de vida apartados para Dios. This assignment is for those who understand that they have to live a lifestyle isolated with for God. Porque tu asignación te va a demandar un estilo de vida que otros no están dispuestos a vivir. Because you're assignment will demand alguien, a lifestyle. Alguien ayúdeme en esta mañana. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, so when we begin to look at this, entendemos que hay gente que tiene asignaciones en la tierra que son muy poderosas. We understand that there's people that have assignments with powerful assignment. Ayer me llamaron y me dijeron, no sé si sepa pastor, pero acaba de fallecer Ron Hartbunky. I don't know if you know about this, but Ron Hartbunky has passed away yesterday. Este hombre de Dios, this man of God, fue para mí, para mi esposa, una influencia y una motivación muy tremenda cuando estaba en el colegio bíblico. He was a tremendous influence for my life when I was in Bible college. A esta persona yo le llamo un consagrado para hacer una función poderosa en la tierra. I call this man a consecrated person to do function on earth. Si me ayudan los de producción, yo quiero que usted vea, por ejemplo, la foto, hermano, de cómo él entendió su asignación. I want you to see the picture so that you can see that he understood his assignment. Un hombre que operaba en Nigeria y en un fin de semana traía más de 1,000,000 de almas para Cristo. A man who that during the weekend he could bring over 1,000 souls for Christ. Nunca se llamó, hermano, un título ni una posición, simplemente entendió su asignación. He never called himself or placed himself a title, but he understood his assignment. Pero alguien que opera en una asignación de tal magnitud es una persona que ha entendido que para operar allí tiene que vivir una vida apartada. A person who works in that magnitude understands their assignment, that they have to live a consecrated life. Give me the third picture. Usted pareciera que esta foto es arena del mar. It may seem like this picture is sand of the sea. Pero esa foto es gente que está viniendo a los pies de Cristo. But those are actually people who are coming to the feet of Christ. Nuestra asignación en la tierra, our assignment on earth, no es de la tierra, is not of earth. Pertenece al cielo. It belongs to heaven. Y porque pertenece al cielo, and because it belongs to heaven, requiere, it requires, que para operar en ella, that for to operate in it, tengamos que consagrarnos a una medida. We have to consecrate by a measurement. Para que entonces la asignación se active en nosotros. So that the assignment can activate within us. Está conmigo en esta hora. Are you with me this hour? Okay, entonces lo que yo quiero que usted entienda. What I want you to understand. Escuche bien. Listen carefully. De que estamos acercándonos a un nuevo año, una nueva década. We're coming near to a new year, new decade. Nos estamos haciendo no más jóvenes, más viejos. We're not getting any younger, we're getting older. ¿Verdad que sí? Is that true? Aunque se jale aquí y se jale allá. Even if you pull here, pull there. Una mujer el otro día se peinó y se le atoró el peine porque ya estaba bien chupada. Aleluya, pero bueno. Pero no importa, pasa un año, nos hacemos más viejos. But it doesn't matter, a year goes by and we get older. La pregunta es, the question is, escuche bien, listen carefully. Si el tiempo nos está haciendo a nosotros valorar, if time is making us value, y preocuparnos, and for us to worry, si estamos cumpliendo nuestra asignación, if we're fulfilling our assignment, el tiempo siempre será más valioso.
time will always be more valuable. Mientras tú descubres tu asignación en la tierra. While you discover your assignment on earth. Cuando yo veo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. When I look at the ministry of our Lord Jesus Christ. Ministerio poderoso. A powerful ministry. Pero tú te das cuenta que en el principio de su ministerio. But you see that in the beginning of his ministry. Él toleró ciertas cosas que en el final de su ministerio ya no toleraba. He tolerated certain things that at the end of his ministry he no longer tolerated. Porque hay cosas que mientras vas envejeciendo, because there's things that as you get older, Dios te revela acerca de ti mismo y tu trabajo en la tierra. God reveals things about you and your work on earth. Y los chistes que eran chistosos después ya no se te hacen tan chistosos. Jokes that used to be funny no longer are funny. La gente que antes platicaba con ella ahora ya no quieres platicar ese tipo de pláticas. The chats that they used to talk about, they no longer want to talk about. Porque tu asignación mientras se te va revelando. Because your assignment as it's being revealed. Estás valorando el tiempo que estás viviendo sobre la tierra. You begin to value the time that you're living on earth. Alguien diga amén conmigo. Somebody say amen. Entonces la consagración. So consecration. Escuche esto. Listen to this. Porque todos aplaudimos del viñador y que está dispuesto a trabajar un año. Because we all applauded to the vineyard man and that we're willing to work another year. Pero el viñador tiene un plan. But the vineyard man has a plan. Y número uno es descubrir por qué no está sacando la higuera al potencial que tiene. And number one is understanding why aren't your potentials coming out. Quiere saber por qué no está dando fruto. Do you want to know why you're not bearing fruit? Y entonces él va a llegar y va a enterrar. He's going to come and he's going to dig. Va a empezar, hermano, a trabajarla. He's going to begin to work the soil. Y en el trabajo muchas veces va a requerir su trabajo cortarla. And sometimes your work will require for it to be cut down. Podarla. To trim it. Para que entonces pueda dar fruto. So that it could give fruit then. Entonces la consagración. So consecration. Hermano, activa tres cosas en tu vida. It activates three things in your life. ¿Cuántos están listos para entrar al 2020? How many are ready to go into 2020? Y ser productivos y efectivos. And be productive. A ver, levanten la mano, hágale así para que le tomen la foto al arcángel Miguel del cielo. Raise your hand and wave it. Eso quiere decir que el 2020 yo voy a ser productivo. This means that in 2020 I'm going to be productive. Si no estoy sirviendo, voy a servir. If I'm not serving, I'm going to si serve. Si no estoy ofrendando, diezmando, voy a ofrendar, voy a diezmar. And if I'm not giving an offering or tithe, I'm si, going to si no estoy hablando de Jesús en mi trabajo, voy a empezar a hablar de nuestro Señor Jesucristo. If I'm not speaking about Jesus Christ at work, I'm going to begin to speak. Me voy a ganar por lo menos, Señor, el diezmo el año, 10 almas, Señor, el 2020. At least I will bring 10 souls by the end of 2020. Voy a ser productivo. I want to be productive. Porque la consagración lo que hace es que cuando la persona decide en consagrarse. Consecration, when the person decides to consecrate. Se activan tres cosas en su vida. Three things activate in their life. Número uno. Number one. Dios lo hace propiedad de él. God makes them a property of himself. Eso quiere decir que ya no le llamas Dios, también Padre. That means you no longer call him God, but Father as entonces, well. Entonces, porque él te hace propiedad de él. De él mismo. Because he makes you property of ¿qué? Himself. Número dos. Number two. Dios toma tu familia. God takes your family. Y la marca como una familia bendecida. And he marks it as a blessed family. Escuche, aunque no parezca. Even if it doesn't look like it. En otras palabras, si tú decidiste consagrarte. In other words, if you decided to consecrate yourself. La gente puede ver a tus hijos y lo miran drogas. People could look at your children and they see them in drugs. Pero en el cielo lo miran como un profeta. But in heaven they look at him like a prophet. Porque el cielo empieza a entender, ese es de los consagrados. Because heaven begins to understand that those are the consecrated ones. Yo quiero que usted entienda que lo peor que le puede ir es que le vaya bien. I want you to understand that the worst that can go is for it to go good. Porque cuando Dios te activa. Because when God activates you. Por causa de tu consagración. Because of your consecration, te hace propiedad de él. He makes you property of himself. Número dos, te marca a ti y a tu familia como una familia bendecida en la tierra. He marks you and your family as a blessed family on earth. Y número tres, hermano, extienda su cobertura divina sobre ti para que nada te toque. And number three, he extends his divine coverage over you. So vamos, dale un aplauso. Alguien tiene que saber en esta mañana que estamos viniendo contra un sistema del enemigo y Dios está a punto de activar la bendición sobre ti antes de que entres. Somebody needs to understand that we're coming against a wicked system. Aleluya. ¿Está bien en esta mañana? Are you good this morning? Seguimos. Do we continue? Okay. Josué 5. Joshua 5. Verso 2. Verse 2. Usted va a entender. You will understand. You know what?
Hermano Tony, ¿me puede traer mi little container que traje? I think I left it over there. En Josué 5. Joshua 5. En el verso 2. Verse 2. La Biblia dice que Dios tomó a Josué. The Bible says that God took Joshua. Y les dijo, ya llegaron a la puerta de la tierra prometida. And he told them, you have came to the door of the promised land. En este momento, aquí en Josué 5:2, ellos están igual que nosotros. In this moment, Joshua 5:2, they're like us. Nosotros estamos a 23 o 24 días para entrar al 2020. We're about 23 days before we go into 2020. Estamos en la puerta de la entrada. We're at the door of the entrance. Israel está con Josué en la puerta de la entrada de la tierra prometida. Israel is with Joshua at the entrance. Y Dios le habla. And God speaks. Y le dice, antes de que entres. And he says, before you go in. Antes de que entres. Before you go in. Llévalos a Gilgal. Take them to Gel. Porque antes de que entren a su nuevo tiempo. Because before they go into their new time. A su nueva temporada. Their new season. A su nueva dimensión. Their new dimension. Primero, antes de que entren, tengo que hacer algo con ellos. Before they enter, I need to do something with them. En otras palabras. In other words. Antes que usted y que yo entremos al 2020. Before you and I go into 2020. Dios tiene que hacer algo con nosotros. God has to do something with us. No te puede entregar algo. He can't give you something. Que no estás preparado para recibir. That you're not prepared to receive. Y Dios lleva a Israel, a los que nacieron en el desierto. And God takes those who were born in the desert. Con Josué. With Joshua. Y los lleva y los dice, específicamente, te voy a llevar a Gilgal. And he tells them specifically, I am going to take you to Gilgal. ¿Está listo para esto? Are you ready for this? Nosotros fuimos a Gilgal. We went to Gilgal. ¿Dónde están mis hermanos que fueron a Israel? Where are the ones, brothers who went to Israel? Fuimos a Gilgal. We went to Gilgal. ¿Por qué los llevó a Gilgal? Why did he take us there? Porque en Gilgal. Because in Gilgal. Es el único lugar en todo Israel. It's the only place in all Israel. Donde las piedras. Where the rocks. Parecen cuchillos. They look like knives. Yo me contrabandé una. I contrabanded one. Esta piedra de Gilgal. This rock is from Gilgal. Si yo le hago así, lo corto fácil. If I can cut someone with this. Estas piedras de Gilgal. This rock from Gilgal. Por ahí se vino en mi maleta, no sé cómo pasó eso. It was in my luggage. Pero estas piedras de Gilgal. But this rock is from Gilgal. Y Dios, estas, yo le dije, esta la estoy guardando para mí. Para mi grandson, aleluya. Ah, no, and se I crea, thought, no, oh, I'm saving this rock for my grandson. No, no, pero estas piedras de Gilgal. But this rock is from Gilgal. Y Dios le habla a Josué, dice, llévalos a Gilgal. And the Lord tells Joshua, take them to Gilgal. Porque en Gilgal. Because in Gilgal. Se tienen que circuncidar. They need to get circumcised. Antes de que entres. Before you go in. Agarra la piedra. Grab the rock. Jesus. Antes de que entres. Before you go in. La piedra te tiene que cortar. The rock needs to cut you. Antes de que entres. Before you go in. Tengo que remover de tu vida cosas que no pertenecen para la nueva dimensión. I need to remove things of your from your life that don't belong to the new dimension. Entres. Before you go in. Tengo que quitar. I need to remove. Lo que no vas a necesitar en un nuevo tiempo. What you will not need in a new time. Y yo vine a decirle a alguien en esta mañana. And I came to tell someone this morning. 2020 está cerca. 2020 is near. Pero el cuchillo de Dios también está antes de que llegue. But the knife of the Lord is before you y get there. Y quiere remover cosas de tu vida que ya no pertenecen. And it wants to remove things of your life that no longer belong in it. Aquí es donde se separa el pueblo y los consagrados. This is where the church gets separated from the consecrated. Porque los que ones. Siguen igual no dicen nada, pero los que están dispuestos a ver cambios dicen amén. Because those who are willing to see a change say amen. Y Dios lleva a Josué y a todo Israel y le dice antes de que entres. And God takes Joshua and all Israel that before you go in. Tengo que cortar. I have to cut. Cortar. I have to cut. Cortar. Cut. Remover. Remove. Cosas que ya no tienen que estar en tu vida. Things that no longer belong in your life. ¿Me da permiso? Do you give me permission? Actitudes que ya no tienes que tener. Attitudes that you no longer should ay, carry. Ay, 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 ay. Actitudes que ya no tienes que cargar. Attitudes that you don't need to carry. Resentimiento lo tengo que cortar. Resentment, I must cut it. Esa falta de perdón lo tengo que cortar. Lack of forgiveness, I have to cut it. Esa amargura la tengo que remover.
deshacer. Bitterness, I need to remove it. No te puedo entregar un año nuevo si todavía estás cargando con tu vida cosas que ya no pertenecen para un nuevo tiempo. Lo tengo que remover. I can't take you to a new year if you're carrying things that don't belong in it. Y Dios lo lleva ahí. And God takes them there. Con el propósito. With the purpose. De que corten de su vida. For him to cut things out of his life. No para matarlos. Not to kill them. Pero para remover de ellos. But to remove from them. Lo que ya no necesitan para un nuevo tiempo. What they no longer need for a new time. Pausa y volvemos. Pause and we'll come back. ¿Qué es lo que tú sabes que Dios tiene que quitar de tu vida? What is it that you know the Lord needs to take away from your life? Todos sabemos lo que Dios tiene que quitar de nuestra vida. We all know what the Lord needs to remove out of our lives. Aquí no hay gente que se levanta todos los días hablando con ángeles. There's no one here who wakes up every morning speaking to angels. Todos. We all necesitamos need remover to remove de nuestra vida from our lives cosas things que nos van a doler. That will be hurtful. But they got to go. Pero se tienen que ir. It's gonna hurt me. Va a doler. But you got to go. Pero te tienes que ir. Y muchas de esas cosas es hasta gente. And many of those things are people. Que sirvió para un tiempo en tu vida. Who served a purpose in your life for a time. Pero para un nuevo tiempo ya no funcionan. But for the new time they no longer function. Y Dios dice, la voy a tener que remover. And God says, I will need to remove. Deseos que tengo que remover. Desires that I need to remove. Cosas que estás practicando. Que ya no puedes practicar más en el 2000. Things that you're practicing. Alguien no me está ayudando. Should not be practicing. No me está ayudando. Alguien está tan enamorado. Ay, reprendo al diablo, pero a la botella yo no la reprendo. Someone may say, I'll rebuke the devil, but I won't rebuke the bottle. Reprendo al diablo y la brujería, pero a la que con la que trabajas no la reprendo, le hago ojitos. You rebuke witchcraft, but you won't. No me está escuchando. Rebuke the woman you work with. Ay, perdón. Yo necesito que alguien escuche esta mañana. I need someone to listen this morning. Aquí nadie puede jugar con Dios y pensar que Dios es un ignorante. No, one can play with God. And think you can mock him. Dice todo lo que el hombre sembrare. Everything that the man sows. Eso va a cegar. He will reap. Y tú tienes que entender que Dios los manda a hacer una limpieza de consagración. And you have to understand that God commands them to do a consecration. Porque el 2020 está esperando. Oiga bien. Because 2020 is waiting. Oh my gosh. Oh my gosh. El 2020, ¿sabe qué te está esperando? You know what's waiting for you in 2020? No te está esperando el maná. It's not the maná. Oh, todos los días el maná. Every day the maná. Todos los días el panecito. Every day bread. Este panecito es bueno. Bread is good. Pero no me lo des por 40 años. But don't give it to me for 40 years. Jesus Christ, come on somebody. En vez en cuando se va a antojar un steak, camarones, aleluya. Every once in a while I'm craving a steak and shrimp. algo que cambia la dieta. Y oiga, lo estaba esperando no el maná, sino leche, miel y abundancia de todo lo que ellos deseaban. The promised land was waiting for them with milk and honey and a lot of abundant things that they were desiring. Lo primero que Dios hace es te cambia tu alimento. The first thing that the Lord does is he changes your. Pero primero hay que ¿qué? But first we need to. La consagración. No es seguir un montón de leyes, hermano, y reglas. It's not about following laws and rules. Es decir, yo soy mejor. It's saying I am better de lo que yo pensaba. Than what I thought. Rehuso vivir como vivieron mis padres y mis abuelos y los brujos y los borrachos y los adúlteros. Yo no quiero ser parte de eso. I refuse to live like my parents, my ancestors and me posiciono para un nuevo tiempo. I position myself for a new time. Porque si yo me consagro, automáticamente mi familia será marcada para ser bendecida. Because I consecrate myself, automatically my family will be blessed. Okay, escuche, la segunda cosa que hace. So the second thing he does. Usted lo puede leer en casa. You can read it at home. Es que lo que tú cortas. Is that whatever you cut? Y duele. It hurts. Así es que therefore, el Señor dice, the Lord says, si empiezas hoy, if you start today, tienes 23 días para sanarte. You have 23 days to heal. Ay, Santo Jesús. Esto está poniéndose, hermano, esto está tremendo. This is tremendous. Porque Él no te pide algo que no te duele. Because He's not asking something that doesn't hurt.
Él dice, antes de que entres, he says, before you go in, sánate. Heal yourself. ¿Qué tanto andar caminando por el desierto herido de algo que pasó hace 25 años? Sánate. It's not worth walking around the desert feeling hurt for something that happened 25 years ago. El tío ya murió. Sánate. The uncle has died. Now heal. No me está oyendo esta mañana. You're not listening to me. Y Dios dice, tienes que buscar que te sane. The Lord says you need to seek for healing. Porque nadie puede poseer su nueva dimensión todavía cuando está herido. Because no one can possess their blessing when they're hurt. Y el Señor dijo, sánate. And the Lord says, heal yourself. Porque te espera otro tipo de guerra. Because another battle waits for you. Te esperan gigantes. The giants are waiting for y you. Y nadie que está herido puede darse un tiro con un gigante. And nobody who's there can fight. Yo no sé si en un buen mexicano me entendió. If a good Mexican understood pero usted necesita but you need sanarse to heal yourself. Ya basta con que ay es que apóstol quiero una administración porque el fulano de tal hace 99 años que me y medio. Stop feeling like a victim. Sánate. Heal yourself. Eres mejor que él que te dañó. Sánate. You are better than he. Busca tu libertad y tu sanación porque los mejores días de tu vida están por venir. Sánate. Look for your liberation and your healing because your better days are yet to come. So alguien me dijo que yo no podía. Pues sabes que están equivocados y ellos no son Dios. Sánate. If someone told you you couldn't, don't listen to them because they're not God. So heal yourself. Por eso el viñadero dijo, algo está mal. Algo está mal, espérate, espérate, dueño de la viña, espérate, espérate. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo diciéndole al Padre, espérate, algo está mal. Yo sé que tienen más potencial de lo que están dando. And there's Jesus advocating for us saying, wait, wait, I know this person has more potential than hay what they're hay algo que hay una falla que ocurrió. There's something that they're lacking in. Dame un año más. Give me another year. Dame un año. Give me a year. Voy a trabajar con ellos. I will work with them. Voy a trabajar con su familia. I will work with their families. Voy a trabajar con el alma. I will work with their soul. Voy a sanarlos. I will heal them. Voy a liberarlos. I will liberate them. Voy a restaurarlos. I will restore them. Voy a levantarlos. I will lift them. Pero no los cortes. But do not cut them. Dame un año más. Give me one more year. Dame un año más. Give me one more year. Y tú tienes que entender. And you have to understand. Que él mismo en veces. That he himself sometimes. Pide. Asks. Que cortes de tu vida. For you to cut things out of your life. Pero la Biblia dice. But the Bible says. En Juan 15. In John 15. Que él es el viñador. That he is the vineyard man. Y todo sarmiento. And every healing, toda rama, all branch que no da fruto, that doesn't give fruit será cortada, will be cut. Y la que da fruto, and the one that gives fruit será podada, will be trimmed. El cortar y podar se siente igual el dolor. Cutting off and trimming is the same pain. Pero el efecto y el resultado no es el mismo. But the effect and the result is not the same. Porque cuando él te poda, because when he trims you, el mismo lugar donde fuiste herido, same place where you were hurt, es el mismo lugar donde sale fruto. It's the same place that bears fruit. En otras palabras, donde estuviste en tu dolor, es el mismo lugar donde vas a ser bendecido. In other words, where there was pain is the same place where you were blessed. Alguien diga amén. Somebody say amen. El mismo lugar que produjo dolor, the same place that produced pain, producirá un Isaac. Will produce an Isaac. Producirá bendición. Will produce a blessing. Producirá ministerio. Will produce a ministry. Producirá un hijo profeta. Will produce a prophetic child. Donde te dolió. Where it hurt. Será el mismo lugar donde Dios va a usar para producir lo profético en tu vida. It will be the same place that God will use to así produce es que prophetic el in 2020 your life. In 2020. Está esperando cargado. Santo Dios, está esperando cargado. You're waiting. Está esperando cargado. No es igual. It's not the same. Que lo que has experimentado. Than what you have experienced. No llames a lo nuevo hereje. Don't call the new. Porque si él dijo.
Because if he says, he aquí yo hago cosa nueva, I make things new, cosa que ojo no ha visto, things that eyes have not seen, oído no ha oído, ears have not heard, y no ha entrado al corazón del hombre, and have not entered into the heart of the man. Eso quiere decir que no tiene punto de referencia lo que Dios va a hacer contigo. That means that those things have no point of reference about what God is going to do to your life. Yo quisiera que alguien en esta mañana dijera amén a eso. I want someone to say amen to alguien that. Alguien tiene que decir amén a eso. Someone to say amen to that. ¿Y sabes lo que amo de esta palabra? And you know what I love about this word? Ahora sí vamos al mensaje. We'll go to the message now. Son nomás 5 minutitos. We need 5 more minutes. Que mientras todos, while we all, no querían dar la cara por mí, cannot fake, hubo uno que sí la dio. There was one who gave their life for me. No sé si usted entiende. I don't know if you understand. De que el viñador, that the vineyard man, fue el único, he was an only que one, creyó en ti, who believed in you, cuando nadie creía en ti, when no one believed in you. Él dijo, dame un año más. And he said, give me one for you. Y quiero decirte algo en esta mañana. And I want to tell you something this esto morning. Es profético. This is prophetic. Esto es profético. This is prophetic. Escuche bien. Listen carefully. Si él dijo, if he said, dame un año más, give me one more year. Eso quiere decir que el 2020, this means that 2020, prepárate, prepare yourself, estará lleno de posibilidades. It will be full of possibilities. Estará lleno de oportunidades. It will be full of opportunities. No limites a Dios. Don't limit God. Si Dios hizo algo grande contigo, lo que viene es más grande. If God did great things, what's coming is even greater. 2020 será un año de acceso. 2020 will be a year of access. Dame un año más. Give me one more year. Dame un año más. Give me one more year. Un año más. One more year. Se activará lo que hay adentro de él. Will be activated what's within them. Un año más. One more year. Voy a descubrir su potencial. I will discover their potential. Un año más. One more year. Voy a ver la gloria de Dios sobre esta higuera. I will see the glory over them. Oiga, oiga esto. Listen carefully. ¿Y qué dijo el dueño de la viña? And what did the vineyard man say? Pero es que he venido 3 años. But we came to be healed. 3 años he venido. I've came here 3 years. Y no he encontrado fruto. And I have not found fruit. No sé qué pasó. I don't know what happened. Que dejó de dar fruto. That it stopped bearing fruit. Yo no sé quién lo dañó. Yo no sé quién fue la persona que desactivó lo que carga. I don't know who disactivated what they carry. Yo no sé si un falso profeta le dio algo que no sabía nadie. I don't know if a false prophet spoke to them. Pero tengo 3 años. But I have 3 years. Que está plantado en una buena tierra. That he's been planted in good soil. Pero no puede sacar lo que hay en él. But he can't bring out what's in him. Y el Señor dice, dame un año más. And the Lord says, give me one more year. No los cortes, Padre. Do not cut them, Father. No los cortes, Padre. Do not cut them, Father. No los saques de aquí, Señor. Don't take them out of here, Lord. Están llenos de potencial. They are full of potential. Dame un año más. Give me one more year. Porque ese año, because this year, los voy a bendecir. I will bless them. Los voy a levantar. I will raise them. Los voy a prosperar. I will prosper them. Y dijo el dueño, and the owner said, pero es que yo llegué en el 2017. But it's, I got here in 2017. Y no tenía fruto. And there was no fruit. En el 2018. In 2018. Y yo no encontré fruto. I found no fruit. Yo dije, en el 2019 va a haber fruto. And then I thought in 2019 it'll bear fruit. Y pareciera que le fue mal este año. And it seemed like it went all bad this year. Córtalo. Cut it. Dame un año más. Give me one more year. Un año más, Señor. One more year, Lord. Porque hay una falla que ocurrió. Because there was a fault. Y dice el viñador, and the vineyard man said, me voy a dedicar a encontrarla. I will dedicate to find my. Me voy a meter en lo profundo de su alma y su corazón. I will go deeply into their soul and their heart. Y voy a ver por qué es. And I will see why. Que tiene tanta unción y capacidad, pero no puede.
Why they have so much anointing and capacity, but they can't. Los voy a sanar. I will heal them. Los voy a libertar. I will liberate them. Un año más, regresa. One more year and then come back. Y vas a ver que la higuera que no podía dar fruto va a estar llena de mucha bendición. And you will see that the branch that couldn't give fruit will be full of blessings. Alguien profetice su 2020 y alábele. Somebody prophesies your 2020. Alguien profetice him. Su 2020 y alábele. Vamos, vamos. Ponte de pie en esta mañana. Stand on your feet this morning. Profetiza tu 2020. Prophesy 2020. No he podido, Señor. I haven't been able to, Lord. Pero aquí estoy. But here I am. Corta lo que tienes que cortar. Cut up whatever you need to cut off. Abona lo que tienes que abonar. Fertilize.